¡Ay, qué rico! Ya, pero ya son seis. No, me acabo de comer un burrito, quiero algo dulce. ¡Ay, un ceviche! Se te da el presupuesto en una sola. Yo creo que una papaya valía la pena que gastaras para la digestión que nos hace falta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Una papaya? Sí. Papaya. Pero es para mí. Bueno. Ya compartamos. Vamos a comprar esto para... Pero tú no quieres papaya, amor. No, igual comamos para la digestión. Lo logré. Se demoró tanto en elegir que tuve que elegir yo. Vale, gracias. Hola, Vena. ¿Me da una papaya? No, hace falta comer papaya. ¿Te acordaste de mí? ¿Mm? Nosotros llegamos... No, gracias. Nosotros llegamos a... Nos estaban pidiendo plata, agacharon a la gitana, se nos tiró a pedir. Les estaba diciendo, nosotros llegamos a Madrid, recorrimos todo Madrid en un día. Hemos estado un poco acá en Barcelona, hemos ido al súper y todo. Y desde ese momento, desde salir para tomar transporte, para todo, no hemos pagado, no hemos gastado nada de efectivo. Ahí ya está comiendo. Nada de efectivo. De hecho, traemos efectivo en sencillo. Y recién ahora en la vaquería gastamos 2 euros con efectivo. Así que no se preocupen si o no vayan a cambiar mucha plata en efectivo, porque en realidad todos los lugares acá te reciben con tarjeta. Y yo creo que acá, si tú preguntas que quieres pagar con tarjeta, lo más probable es que también te reciban la tarjeta. Así que no os preocupéis. Yo sí quiero comer una baklava. Ya lo has dicho. Es que a mí me... Yo preocupado de ustedes, ella está preocupada por comer. ¿Cómo corresponde? Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta un burrito? Una frappe que comimos. 5 euros. 5 euros. Y el pedacito nomás. 6 euros. Mira, pero ese está bueno. El de tiras de pollo chicken strip se ve bueno. Pero es un conito nomás. Lo que se asoma nomás. Y unas papitas así. Ya, pero los 10 euros son para Camila, no son para compartir. Viste, así funciona, conózcanla. Ya la van conociendo, ¿sí ven? Son cuando es de comida, o sea, no hay trance acá. Están conociendo a la Camila Lambrienta, te faltó decir. El mercado de la boquería tiene más de 300 puestos entre productos locales y exóticos. Además, es uno de los mercados más grandes de Cataluña y uno de los más antiguos del mundo. Y por eso es tan conocido también. Y por eso es tan conocido, porque se fundó desde 1840. ¿Cuánto sale? 100 gramos, 8 euros. Pero puede ser menos, así que vamos a elegir unas 4. Claro que no hay mínimo, vamos a ver si se pasa o le gana la gula. ¿Y el dulce que estabas buscando? No lo encontré. Ya, quizá me paso, ¿no? No, eso ya le ganó hace rato que venía, quería dar la vuelta acá. €6.10. ¿Cuánto? 6.10. Camila va a ir a negociar un cubo. Con 1,9 porque no tiene 2. Me daría un jugo, pero tengo 1,9. 1,9, ya creo que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿De qué lo quieres? El de limón, por favor. ¿Un euro? Ya, y porque el limón también. ¿Limonada? Lo hice.
Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí viniste a negociar también. Bueno, está muy bien. Escucharon, me dijeron, no creo, creo que no haya ningún problema. Sí, cumplimos la meta, gastamos los 10 euros. Que compré una porción de papaya. ¿Que esto fue lo único que me compartió? Sí. ¿Y por qué la elegí yo prácticamente? Para darle algo, pero después se me olvidó compartir. 4 chocolates deliciosos que ya me zampé uno que vamos a ir comprobando. Y un jugo que fue una limonada que estaban en 2 euros, pero me dejaron 1,09 euros. Porque ya no tenía más. Te llamas. Así que igual bien. Sí, muy bonito, de verdad, muy muy bonito. Me gustó mucho, muchas cosas ricas. Harto colores. Venía a gastar plata porque había harta comida, no teníamos más. De hecho, gastamos mucho. Nunca, nunca, pero nunca, hasta este momento, he comido uno de estos. Que ya se me olvidó cómo se llama. Escucha. Mira, está muy bien el chocolate. El rollo está muy bueno. Ahora, ¿qué digamos? No está tan rico. No te entendí, amor. Traga primero. Que el relleno está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pero lo que lo recubre no está tan rico. Está bueno. Pero no tan rico. Del 1 al 7. Ya, del 1 al 10. Del 1 al 10 tiene un... Dos sin nada, solamente la carne. 6. ¿Y del anterior qué te comiste? Un 10. Estaba por el 6. Pero ¿cómo pulente vas a saber qué es 10 si no has probado los otros? Lo sé. Voy a dejar como un pastelito aquí. Me voy a comer la trufa. Vamos a ver. Pero la verdad, he comido más rico. ¿Del 1 al 10? Un 8. Un 8, igual. Es que para el que... Estoy hablando de la boca llena, perdón. ¿Ya? Pero aquí, al que no le gusta el dulce, está muy buena. Trufa. Me gusta un poquito más dulce y un poquito más con ron. Así como alcohol. No, a mí con ron no me gusta. Vamos, el otro. Que salga ya. El otro. Y el último. Miren, los compramos aquí. Ya, y este es el último. A verlo bien. Ya. Que por sus capas lo dejé para el final porque imaginé que era sabrosísimo. Veamos. No está tan rico como el primero. Ya. De hecho, a la trufa le pusiste 8. Oh, y al que le pusiste 6. Menos que ese. Le dejaste el final pensando que era más rico y fue el más feo. Es que sabe más a manjar. Ah, porque a ti no te gusta el... Y no me gusta mucho el y el manjar es el dulce de leche. Entonces no es lo mío, pero me lo voy a comer igual. ¿Dulce de leche o arequipe? ¡Ah! ¡Oh, se lo zampó de un solo golpe! Lo compás de dártelo. Bueno, señores y señores, con esta mujer yo me casé. Por suerte yo no como dulce. Si no, yo creo que no me hubiera amado tanto. Pero ella cuando es comida no tranza y ya la disfrutaron. Ya ven cómo disfruta la comida. Yo sí, soy con los salados. Yo este dulce, a este le pongo un 4. Porque a mí no me gusta el manjar o dulce de leche. O arequipe. ¿Y es eso? Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, darle like y darle click a la campanita para que sigamos engordando Camila.